angélico, que pasa un huracán y esto viene de... Esto es, parece, para días ahora, porque estamos en una situación difícil con las termoeléctricas, así que ahora con esta situación y el paso del ciclón, ya usted sabe, peor todavía. Dependerá también de las afectaciones que haya también en la red de distribución. La diferencia, lo explicaba ayer, de un proceso de restauración como el que tuvimos la vez anterior, que la red estaba íntegra, el sistema se cayó por otra causa. Es diferente, ahora tenemos el inconveniente en esta zona donde pasó el evento, que tenemos un grupo de redes de transmisión y distribución que no están disponibles porque sufrieron daño provocado por el paso del huracán. Eso es un problema natural, eso. Eso nos cuesta ahora unos cuantos días de recuperación, pero los hay peores que nosotros. Así que esto es una bestia de levantar otra vez, no hay otra.